Es una verdad ya muy sabida que vivimos momentos difíciles, que estamos en momentos complicados, también en nuestra diócesis, con la cantidad de contagios por la pandemia. Y vivimos todos tensiones, y podríamos hablar de tensiones sociales que todos tenemos. La tensión entre si hay que priorizar la vida o hay que priorizar la economía. La tensión entre cumplir estrictamente la cuarentena o salir y hago lo que tengo ganas. La tensión entre asumir que frente a este problema del COVID hay una gran responsabilidad personal o que es culpa del Estado y es el Estado el que tiene que decidir. Distintas tensiones, distintas opiniones que por otro lado también las recibimos por los medios o incluso en nuestras familias, entre nuestros amigos, hay gente que piensa de una o de otra manera. ¿Y qué es una tensión? Y una tensión es el estado en el que estamos, cualquiera de nosotros, tironeados por fuerzas opuestas. Es como que nos toman de una mano y nos toman de la otra y nos van como estirando. Esas son tensiones, como les decía antes, las sociales. Pero también hay tensiones que vivimos cada uno de nosotros en el corazón. La tensión entre bajar los brazos o renovarnos en la esperanza y seguir adelante. La tensión entre perdonar o guardar rencor. La tensión entre dejarme ganar por el miedo o poner mi confianza en Dios con la certeza de que Dios no nos va a abandonar, como nos decía la segunda lectura. Creo que hoy los quisiera animar a reconocer las tensiones que hay. Las tensiones personales, las que vivimos en el corazón. Las tensiones sociales. Y ver cómo podemos salir para no seguir sintiendo que somos estirados por fuerzas de un lado y por fuerzas del otro. Porque es como que nos van desmembrando. Hoy el Evangelio, creo que nos presenta tres tensiones. Hoy el Evangelio nos presenta tres de estas tensiones, de estas fuerzas opuestas. Y quisiera compartirlas con ustedes para encontrar en la palabra de Dios una luz a lo que nos pasa. La primera tensión. Jesús, en este Evangelio, acaba de recibir inmediatamente antes la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Por eso Jesús quiere ir a un lugar solo. Por eso Jesús se quiere alejar a un lugar desierto, seguramente para poder elaborar el duelo de esa muerte tan trágica de Juan el Bautista, al que le habían cortado la cabeza. Sin embargo, se encuentra que en la otra orilla, antes de que él llegue a tierra, ya había una gran muchedumbre esperándolo. La primera tensión la vive Jesús. Entre alejarse y de manera solitaria vivir su duelo por la muerte de su primo Juan el Bautista, o el de compadecerse de esta gente y curar a sus enfermos. Y el amor de Jesús por la gente es tan fuerte que él la resuelve inmediatamente. De alguna manera guarda el dolor, la tristeza por la muerte de Juan el Bautista, pero se pone de lleno a ayudar a los demás. Se pone de lleno a compadecerse de la gente, a seguir amándolos como el primer día y a curar a sus enfermos. Creo que nosotros también en este tiempo vivimos la misma tensión. También a nosotros en este tiempo se nos ha muerto algún ser querido a quien no pudimos despedir como corresponde. También se nos han muerto proyectos. ¿Cuántas ideas, cuántos proyectos, cuántos sueños teníamos para este 2020? De algún modo todos estamos viviendo diversos duelos. O porque se nos murió un ser querido, o porque se nos murió una ilusión, o porque se nos murió un proyecto. Y por otro lado, tenemos una demanda social enorme, muchísima gente que necesita. Muchísima gente que está viviendo de verdad la pandemia del hambre y la pandemia de la falta de trabajo. Y entonces,
estamos también llamados nosotros a resolver esta tensión. Entre encerrarnos a vivir nuestros duelos o salir generosamente a dar una mano y comprometernos con aquellos que más necesitan. Por eso digo yo que en este tiempo todos vivimos una imagen que quisiera compartir, que es la del asado arrebatado. Alguna vez nos tocó comer un asado arrebatado. El asado arrebatado es aquel que por fuera está muy cocinado, pero por dentro está crudo. Bueno, creo que hoy por fuera nosotros todos tratamos de dar respuesta, tratamos de ayudar, tratamos de estar a la altura de las circunstancias, pero por dentro nuestro corazón sangra, nuestro corazón está crudo. No hemos tenido tiempo de elaborar nuestros duelos. No hemos podido todavía curarnos de la herida que significa vivir este año tan raro. Entonces, afuera nos ponemos las pilas, nos comprometemos, ayudamos, sacamos una sonrisa y esperanza, pero por otro lado, el corazón sigue sangrando. Creo que está bueno tener esta imagen del asado arrebatado para entender entonces que al otro le pasa lo mismo que a mí. Que el otro también le pone pilas, pero que su corazón está crudo, como el mío. La segunda tensión. Los discípulos le dicen a Jesús cuando llega el atardecer, despide a esta gente, despide a la multitud que se vaya a las ciudades a comprar alimentos. Y enseguida la respuesta de Jesús, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. La segunda tensión es entre Jesús y los discípulos. Por un lado, los discípulos dicen que la gente se vaya. Me los imagino pensando, no tenemos ni comida para nosotros y tenemos que pensar en estos otros. Me imagino pensando, no es un problema nuestro. En realidad, no se les ocurre nada. Y entonces, cuando no se les ocurre nada, lo que intentan es sacarse el problema de encima. La otra fuerza de la tensión es hacernos cargo. La otra fuerza de la tensión es, ahora a ellos, discípulos, les toca vivir la compasión con la gente que sufre, como la vivió Jesús cuando curaba recién a los enfermos. Y por eso Jesús les dice, denle ustedes de comer. Creo que nosotros también vivimos hoy estas tensiones. Vivimos la tensión entre decir, esto no es culpa nuestra, que se haga cargo el gobierno de darle de comer a la gente que necesita. Esto no es responsabilidad de la iglesia. Entonces, como que miramos para otro lado, como que no miramos el problema, o en todo caso lo miramos, pero enseguida tomamos distancia. Y entonces, así como los discípulos querían despedir a la multitud, nosotros nos queremos despedir del compromiso, nosotros nos queremos despedir de la misión del cristiano, nosotros nos queremos despedir de lo que es el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de otros. Que se vayan. Despide a la multitud. Que otros le den de comer. O la otra punta de la atención, hacernos cargo. Hacernos cargo y darle la bienvenida a la solidaridad y al compartir. Cumplir con el mandato de Jesús. Con estas palabras tan fuertes y tan categóricas en el hoy. Denle ustedes de comer. Es lo que literalmente está pasando en nuestra diócesis. Es lo que está pasando en todo el país. Es lo que está pasando en todo el mundo. Un montón de gente comprometida, un montón de gente solidaria, un montón de gente que se hace cargo, que habla poco y hace mucho, que desde su casa ayuda, que poniendo el cuerpo en un comedor, que ayudando desde Cáritas, desde distintas organizaciones sociales, desde el mismo gobierno, gente que le pone fuerza, compromiso y entusiasmo, que no tiene tiempo para echar culpas, sino que lo que tiene es compromiso para dar una mano a los que más necesitan. Denle ustedes de comer y estamos haciéndonos cargo de ese pedido de Jesús. Y la tercera tensión que quería compartir con ustedes. Los discípulos dicen, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y después, hacia el final, se dice que se llenaron 12 canastas con todo lo que sobró.
La tensión es entre lo que no va a alcanzar, no es suficiente, y alcanza y sobra. Creo que nosotros también podemos vivir esta tensión entre no va a alcanzar y alcanza y sobra. Es la tensión entre, como decía en la misa del 1 de abril, por los 500 años, la tensión entre la lógica del mercado, 5 panes y 2 pescados no alcanza para 5.000 personas, o la lógica del reino, que es la lógica del compartir, que es la lógica de la solidaridad. ¿Quién de nosotros no tiene 5 panes y 2 pescados? Decía el 1 de abril. Porque Dios quiere multiplicar nuestros gestos de solidaridad. Dios quiere multiplicar nuestra entrega. Dios quiere hacerse cargo, Él, de poner su parte, que es ayudarnos a nosotros a ser verdaderamente solidarios con los que sufren, de vivir la providencia de Dios. En este tiempo he escuchado a muchos sacerdotes, a muchos voluntarios, que en el día a día con los comedores, en el día a día con la entrega de mercadería, con las viandas, me hablaban de la providencia de Dios. Que no pueden creer cómo, pensando que vienen 150 personas al comedor, de repente llegan más de 200 y alcanza. Y que en el momento en que le falta algún producto y dicen no vamos a poder cocinar, aparece alguien que generosamente trae la donación de lo que se necesita. Estamos viviendo el denle ustedes de comer, pero también estamos viviendo la lógica de la solidaridad y del reino. La enorme providencia de Dios que nos está ayudando en este tiempo difícil. Creo que se trata de dar, se trata de compartir. Y quisiera también decir que se trata de bendecir. Termino. En el Evangelio Jesús dice que antes de compartir los panes y los pescados, que Jesús hizo una bendición. Jesús bendijo. Y bendecir es decir con amor. Bendecir es decir con amor. En tiempos en que algunos lo único que dicen es críticas, lo único que dicen son palabras de mala onda, lo único que dicen son malas noticias, lo único que se escuchan son insultos, bendecir es decir con amor. La pandemia es como un desierto y creo que en este desierto se necesitan palabras que sean como el pan. Palabras que construyan. Palabras llenas de amor y de ternura. Hay muchos que dicen y hacen con amor. Y por eso, a esos que hacen y dicen con amor, les quiero hoy dar gracias. Les quiero dar gracias porque han resuelto estas tensiones de la mejor manera, que es tratando de cumplir con lo que Jesús nos pide. Denle ustedes de comer. Les propongo entonces que podamos reconocer nuestras tensiones, que podamos releer el Evangelio y compararlas, y que podamos pedirle al Señor que, iluminados por su palabra, también hoy nosotros nos podamos comprometer, creyendo una vez más que de esta salimos juntos, de esta salimos con la lógica de la solidaridad y del compromiso, de esta salimos animados con la certeza que nos decía la segunda lectura, de que Dios está. Y que más allá de las tribulaciones, más allá de las dificultades, creemos en el Dios de la vida. Parados en esa certeza, nos vamos a animar a resolver cualquiera de las tensiones que se nos presenten. Quisiera referirme solamente a una de las tensiones, ¿no? ¿De quién es la culpa de que tengamos más contagios? La culpa es del gobierno, la culpa es de la gente. Simplemente invitar a cada uno a tener lo que es la responsabilidad personal y la responsabilidad social, ¿no? Todos tenemos ganas de juntarnos, todos tenemos ganas de compartir, todos ya estamos un poco hartos de la cuarentena, pero cada uno de nosotros tiene que ser responsable por sí, responsable por sus seres queridos, responsable por sus vecinos. Por lo tanto, los invito a que cada uno, con madurez cristiana y con madurez ciudadana, en este tiempo nos cuidemos mucho. Y dejarles como lectura, les quería proponer releer la homilía del 1 de abril, cuando celebramos
la primera misa después de los 500 años, ¿no? De este aniversario que fue hecho de una manera distinta, con este hermoso mantel que acompañó con las intenciones en sus flecos. Les propongo entonces que lo vamos a volver a subir a las redes, la humilía de ese primero de abril, porque fue el evangelio también de la multiplicación de los panes, aunque fue de la versión del evangelio según San Juan. Les propongo entonces releer esa homilía y también como oración para toda la semana, la segunda lectura de hoy. Lean, relean, mediten, realmente rumiar esa segunda lectura de hoy, porque nos da la más grande de las certezas de que nada puede contra Dios, nada ni nadie. Y esa certeza, ese estar bien parados en nuestra fe, es lo que nos va a ayudar a resolver cualquiera de estas tensiones que se nos presentan en este tiempo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nos bendiga, que nos cuide, que nos acompañe y nos proteja. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezarle a nuestra Madre antes de irnos por aquellas personas que murieron víctimas del COVID y por también el consuelo de sus familiares y amigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Nos podemos quedar en paz. Gracias. Buen domingo, buen almuerzo y muchísimas gracias a todos.